Cintia Fernández aprovechó su polémica pelea con una y lanzó su propia marca de gas pimienta. Cintia Fernández es una persona con cero de paciencia y que si le molestan no duda un segundo en reaccionar. Esto quedó claro en el reciente altercado que sufrió con su vecina y en donde la modelo corrompió en su hogar con gas pimienta. El enorme revuelo que se generó, expuso de tal forma a Cintia y de hecho recibió una demanda millonaria por 20.000 de pesos, interrumpiendo lo que fue la celebridad de un cumpleaños de 15. La ex de Matías de Federico se defendió tras un acto de vandalismo, según comentó. Aprovechando esta trifulca mediática que la ubicó en la cúspide de los medios, Fernández no dejó pasar esta ocasión única. La bailarina sacó a la venta un kit de defensa personal, con diferentes precios y recibió cientos de críticas. Me encantaría que trabajen así con los chorros con los que distribuyen la merca. ¡Qué manga de ridículos!, comentó furiosa en un móvil con desayuno americano. En cuanto al valor de estos productos, algunos son bastante accesibles, pero otros presentaron un precio elevado y muy difícil de abonar en este contexto económico. En los tres modelos que empezó a comercializar, se destacan los siguientes precios: $2.500. $3.200 y $9.100. Convencida de su nuevo emprendimiento será un éxito y le hará ganar mucho dinero. Cintia confesó que ya está causando furor. Agoté todo. Repuse stock hoy a la mañana y se agotó. Es una cápsula que hice con una emprendedora y no manejó la dimensión que podía tomar esto. El más completo tiene alarma, gas pimienta y manopla. En 24 horas se vendieron todos, concluyó Fernández.